Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de creaciones y manualidades ángeles. Amigas, ahora vamos a elaborar un pinito, ya que ahorita está la temporada navideña y lo vamos a hacer del hilo rafia. Vamos a hacer unas cadenitas con su nudito para que no se nos descosa. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a medir. 10. Vamos a hacerle más. 11, 10. 11, 12. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas para hacer estas conchitas y vamos a ponerlo aquí y lo vamos a hacer de 3 sacadas. 1, 2, 3. Una, dos, tres. Y vamos a acomodarlo aquí. Aquí. Entonces aquí iniciamos otra conchita. Ahorita no se aprecia mucho porque es esta parte de aquí. Estamos haciendo esta parte de aquí. Entonces aquí vamos a hacer de nuevo una, dos, a ver, perdón, es acá. De aquí vamos a aventar una vuelta. Una, dos y tres. Y otra más. Vamos a jalarle un poquito. Una, dos, tres. De tres pilares. Entonces vamos a colocarlo aquí. Esta rafia está un poquito dura, pero pues con paciencia. A ver. Una, dos, tres. Que no salga la otra rafia. A ver, se nos abrió la rafia. Aquí vamos. Una. Una. Dos. Tres. Otra más. A ver, una, una, dos, tres. Está un poquito dura la rafia, por eso estoy batallando un poquito. Pero entre más dura se queda más firme nuestro trabajo. Uno, dos, se nos fue. Tres. Entonces aquí vamos a colocar aquí. Sacamos. Y aquí ya llevamos. A ver, ¿qué pasó con esa? Es que no se aprecia mucho. Creo que me voy a regresar. Porque se levantó mucho nuestro hilo. Pues aquí hicimos 1, 2, 3, 4 conchitas. Entonces al llegar aquí volteamos nuestra costura. Y hicimos 3 pilares. Y aquí vamos a hacerle hasta llegar hasta acá. De 3 sacadas. Thank you.
llegamos hasta el otro extremo. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a reducir poco a poco hasta llegar a hacer un pico. Así vamos a ir reduciendo hasta terminar en menor acá. Muy bien, aquí ya reducimos uno. Entonces vamos a seguir haciendo nuestros monitos. Vamos a trabajar hasta llegar hasta, vamos a dejar un pilarcito aquí y aquí, y luego le reducimos para acá. Pues este pinito nos va a quedar un poquito más grande que este. Aquí hicimos las conchitas y empezamos a hacer pilarcitos y empezamos a disminuir uno para ir terminando en tres. Aquí ya terminamos, aquí cerramos. Y ahorita lo que vamos a hacer, le vamos a hacer esos solancitos de una manera muy sencilla. Vamos a hacer solo cadenitas. Es parecido como le hicimos a la canasta de rafia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es iniciar. Vamos a buscar el lado derecho. Aquí. Vamos a iniciar aquí, esa parte de aquí. Vamos a hacer 5 cadenitas. Una, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ponerlo aquí. En la parte de aquí. Vamos a introducir nuestra aguja. Y vamos a cerrar aquí. Y vamos a hacer otras 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente vamos a ponerlo aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a meter nuestra aguja. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nuevamente aquí. Una, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco. Y terminamos aquí. Y así vamos a ir haciendo este trabajo. Vamos a pasar eso, vamos a la tercera. Para ir haciendo estas onditas. Pues ahorita ya lo que estamos haciendo son estas onditas de nuestro pinito. Son 5 cadenas. Aquí cortamos. Cortamos aquí y escondemos nuestra hebra por atrás. Aquí metemos y sacamos nuestra hebra por aquí.
otro más. Aquí vamos a cortar y vamos a terminar en el último. Vamos a hacer nuestro nudito y empezamos una cadena. Aquí está, entonces por aquí, aquí es, porque vamos a brincar esta. Entonces agarramos esta parte de aquí, esta punta para subirla ahí. Entonces hacemos una, dos, 3, 4, 5. Entonces unimos, esa es la última que hacemos aquí. Lo unimos acá. Y aquí rematamos. Ahora continuamos con este. Este le vamos a hacer las esferas. De la misma rafia. Rojo, es rojo, como rojo claro. También vamos a usar nuestra aguja estambrera. Hacemos nuestro nudito. Entonces ponemos una esfera aquí en la parte de abajo. Entonces aquí vamos a hacer un nudito para que semeje la esferita. Si usted quiere hacerlo amarillo o blanco, ya eso ya va a su gusto. Yo hoy lo estoy haciendo de ese color porque ese color pues como que resalta un poquito más. ¿Cómo ven? Entonces el otro lo vamos a hacer aquí así. Entonces aquí. Aquí ya vamos haciendo la otra esfera. En la parte de abajo le vamos a hacer cuatro esferas. Entonces de aquí nos vamos a pasar una hacia arriba y otra hacia abajo. La otra va a estar aquí así. No importa que acá les quede así. Al cabo, al fin y al cabo, vamos a taparlo con papel foamy. Entonces aquí vemos que ya tenemos cuatro. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar aquí abajo para que no nos quede muy pesado nuestro hilo rafia. Aquí vamos a cortar para pasarnos a la parte de arriba. Y en la parte de arriba vamos a hacer dos hacia arriba y uno hacia abajo para que quede muy bien combinado. Pues aquí ya terminé yo las esferitas y ahorita lo que vamos a hacer va a ser la parte de la estrella. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 cadenas. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Una, dos, 3, 4, hasta ahí 4. Entonces aquí lo que vamos a hacer a la mitad,
vamos a meter la aguja y vamos a hacer una, dos, tres. Vamos a hacer otra, cuatro, para que sean ocho. Entonces aquí jalamos y cortamos. Aquí ya unimos una parte, entonces vamos a hacer otra más. Van a ser tres cadenas de 8, que de una vez. Entonces, para hacer 4 es, a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces a las 4 lo metemos aquí. Quiere ir para el otro lado, pero aquí vamos a sacar este hilo rápido. Ok, ya salió. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y cortamos, jalamos y cortamos. Entonces aquí ya tenemos nuestra estrella y le damos vuelta a este nudito. Si usted quiere ahorrarse este trabajo de la estrella, puede comprar material que le llaman pipa, color oro, y mide 5 centímetros, 3 piececitas de 5 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer aquí por mitad, vamos a darle vuelta y vamos a poner esta otra. Entonces aquí queda ya nuestra estrella. Para colocarlo aquí, aquí está nuestra estrella y aquí lo vamos a asegurar con hilo. Y todavía le vamos a hacer el tallo a nuestro pino. Vamos a cambiar de hilo. Pues aquí vamos a colocar nuestra estrella, aunque este hilo es anaranjado, para macizarla, ¿verdad? Ya si hubiéramos puesto la otra estrella, esta, pues ya no se vería la costura, ¿verdad? En esa se va a ver, pero yo pienso que no se le ve mal. Si usted quiere ahorrarse en hacer esta estrella de rafia, lo puede hacer de material llamado pipa. Limpia pipa se llama. En cada lugar, pues las cosas se llaman diferente. Pero ahí en la mercería, usted lo va a ver, aunque tenga otro nombre, lo va a identificar. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner el nudito. Vamos a aprovechar este de abajo. Y ahorita vamos a hacer el tallo. Entonces aquí está nuestro pinito. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hacer un nudo y le vamos a hacer el tallo a nuestro pino. Este pino me salió un poquito más grande. Entonces en la pura mitad vamos a meter nuestra aguja y vamos a empezar a trabajar. Está un poquito dura la rafia, pero pues todos los trabajos se requiere pues paciencia, ¿eh?, para realizarlos. Entonces aquí vamos a empezar a hacer cadenas para hacer el tallo de nuestro árbol. Voy a agarrar las dos puntas
Aquí ya se nos apretó mucho. Aquí está ya. Entonces hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Ocho, que sean ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a dejar en siete. Y aquí vamos a juntarlo. Que viene siendo la pura mitad de nuestro pino. Entonces aquí vamos a pasar nuestro hilo para acá. Sacamos nuestra rafia y de una vez vamos a sacar hilo para coserlo con nuestra aguja estambrera. Entonces aquí está el tallo que lo vamos a unir. Cambiamos hilo. Todas esas manualidades son curiosidades que uno puede hacer para su hogar y hacerlo con sus niñas o con sus niños y ellos les sirve de entretenimiento y algo creativo para ellos. Y se siente muy bonito que usted con sus hijos se acompañe a hacer esas creatividades. A irnos hasta arriba, hasta acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como lo hicimos hace rato en el otro, vamos a echar un nilbam para macizar. Entonces ahorita ya quedó así. Entonces ahorita este pino lo que vamos a hacer, le vamos a poner el papel foamy. Pues aquí ya con nuestro papel foamy ya cortamos la parte de atrás. Entonces lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a coser. Lo vamos a coser hilo verde para que no salga. Pues ya estamos cosiendo nuestro trabajo para poder meter nuestros imanes. A ese trabajo le vamos a poner dos imanes porque está un poquito más grande y tiene un poquito más de peso, por tanto hilo rafia. Entonces vamos a tratar de que nos quede muy bien hilo verde para que no se note, ¿verdad?, por la presentación. Y usted puede ponerlo en su refrigerador o en sus puertas, donde se pueda impregnar, donde se pueda pegar. Y pues se ve muy bonito. Así de que anímese, amiga, a seguir, que sigamos haciendo manualidades. Sigamos haciendo manualidades. Y si usted quiere ayudar la economía, pues ahí puede ganarse un buen dinero, amiga. Así de que desde su casa usted puede trabajar, ayudar a la familia. Porque las mujeres tenemos que colaborar, ¿verdad? Entonces vamos a meter nuestros imanes
Esos imanes son de ruedita, los puede encontrar usted en la mercería. Vamos a meter dos. Aquí continuamos cosiendo. Tenemos que coser por el derecho porque por el revés podemos cometer más errores. Aquí vamos a dar una cerrada ya porque se nos terminó nuestro hilo. Vamos a ensartar. Pues continuamos aquí terminando nuestro trabajo. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a recortar estas crestitas que nos quedaron aquí. Vamos a ver si podemos recuperarlo. En vista de que no pudimos sacar, vamos a cortarlo y vamos a unir las dos puntas. Aquí ya terminamos de darle un hilván a nuestro trabajo. Aquí cerramos, rematamos. Y como ven, miren qué bonito queda. Pues amigas, es de la forma que quedan nuestros pinitos. Espero que les haya gustado. Y como les digo, anímense a hacer creatividades. Es muy divertido crear diferentes cosas. Es todo, muchas gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete.